La Semana Santa se celebra en muchas partes del mundo. Si te das cuenta alrededor, es probable que encuentres personas que han estado celebrando, observando la Cuaresma, la Pascua. Otras personas eh, hacen ritos religiosos, se desplazan de un lugar a otro para ir a una catedral, ofrecer sacrificios. Bueno, y si tu país es como el mío, mucha gente utiliza la Semana Santa como un sinónimo de vacaciones, de playa, de trajes de baños. Muchos dicen que los orígenes de la Semana Santa son paganos, que el inicio de esta celebración está ligada a las fases del calendario lunar y de rituales. Y ante tanta tradición religiosa y tanto libertinaje, ¿qué postura debe una joven cristiana asumir en la Semana Santa? Algo que nosotras sí tenemos claro es que Jesús vivió, Jesús padeció, Jesús murió y resucitó. Según las escrituras, esto sucedió en la misma semana en la que la Pascua Judía se estaba llevando a cabo. El pueblo de Dios él, eh, celebraba eh, la, su salida y liberación de la esclavitud de Egipto. Y es probable que lo tengas muy claro porque si algo sucede durante la Semana Santa es que en la televisión y en muchos lugares eh, puedes ver la película de Moisés. Dios eh, el pueblo de Dios estuvo eh, durante 430 años en esclavitud, sometido a servidumbre y todo tipo de menosprecio en Egipto, hasta que Dios levantó a Moisés. Para liberar a su pueblo y después de mostrar su poder a Faraón a través de diversas plagas, en la última plaga eh, eh, de la muerte de los primogénitos, Dios instruyó a su pueblo a sacrificar un cordero sin tacha y con su sangre poner una marca en la parte superior de la puerta como marca de que eran el pueblo de Dios, de manera que cuando el ángel de la muerte pasara no hiriera al primogénito de esa casa. Luego de que la terrible plaga azotó a todos los primogénitos de Egipto, ellos pudieron escapar. Liderados por Moisés, Dios abrió el mar rojo para ellos y Dios los libró para siempre de la esclavitud de Faraón. Eso era los, lo que eh, los judíos celebraban en la semana en la que Jesús fue sometido a todo tipo de tortura y humillación hasta la muerte. ¿Te das cuenta? Esa celebración apuntaba a una liberación mayor. El Cordero de Dios perfecto dio su vida para salvarnos de la esclavitud del pecado. De eso se trata la conmemoración de, esa se de esta semana. Jesús, lo que él hizo en, en, en su vida, en su muerte, en su resurrección, define y sustenta toda nuestra esperanza de manera que no estás llamado Llamada solamente a observar su obra a tu favor esta semana, sino todos los días de tu vida. Celebrar la Semana Santa, observar la Semana Santa con Cristo en mente, lo cambia absolutamente todo. Así que yo te animo esta semana y todos los días de tu vida a que consideres a Cristo su obra a tu favor, que tú hagas del arrepentimiento tu estilo de vida y que aproveches esta semana y todos. Dos días de tu vida para contarle a otros acerca de la buena noticia que te trasladó de la esclavitud a la libertad para siempre. Que el Señor te bendiga.